tal, gente? Esto es de Todo y Rap, yo soy HBD y hoy día, estando a puertas de Red Bull Batalla de los Gallos Internacional, como en otros años, voy a dar mis predicciones. Las voy a dar con porcentajes porque me parece interesante y entretenido, pero en realidad todos sabemos que las batallas de rap son muy impredecibles y también allí está su belleza. De hecho, si ganara alguien que aquí le di un 0.001% de probabilidades de ganar, yo estaré feliz, porque me encantan esas sorpresas. Y he de recalcar que de por sí todos los raperos que han llegado a este internacional son buenísimos. Y esto lo hago con mucho respeto hacia todos ellos. Gane quien gane, será un grande. Además, este video va a estar muy chévere porque voy a contar unas cosas que no todo el mundo sabe acerca de esta competencia y sus competidores. Información que a través de un correo me ha hecho llegar la misma organización de Red Bull. Como que, por ejemplo, a diferencia de las nacionales, esta internacional se va a celebrar en un escenario virtual. Así es, virtual. Pero hey, va a ser presencial. Esto lo que quiere decir es que los raperos van a batallar frente a una pantalla verde. La pantalla verde es muy usada en las películas, sirve para poner en una toma lo que tú quieras, sobre todo en el fondo. Es más, ahora estamos en una pantalla verde. Nada era real. Sé que estoy haciendo replantearte tu existencia. Bueno, esta es una tela verde en realidad, bastante casera, pero Red Bull está montando algo muy profesional y seguro muy loco. Aquí fotos oficiales. No es casualidad que este año Red Bull Internacional sea en República Dominicana, pero no en cualquier punto de República Dominicana, sino en Pinewood Studios, una empresa de estudios de cine y televisión. Así que quizás esta competencia luzca como una película. Sea como sea, es algo que en el freestyle no se ha hecho antes. Y ahora, sin nada más que añadir, ¡comencemos! Antes de todo, quiero mencionar que 100% entre 16 competidores da 6.25% para cada uno. Así que si ven algunos porcentajes un tanto bajos, hay que tener en cuenta que también hay muchos competidores. Y ahora sí, aquí tengo la gorra. Por cierto, gracias a Blessed Streetwear por ella. Estoy echando aquí cada nombre de cada gallo que va a competir en esta internacional y saquemos, revoloteemos. Se fueron. Revoloteemos un poco para sacar el primer nombre, que será el de Naisen, Andy Christopher Balbuena Gómez Porto, de 22 años. Hermano, yo te juro que rapeando tengo más práctica. Estoy enfermo, no me duermo y tengo termodinámica. Llegamos a Uruguay, cuyo campeón tiene una gran actitud en el escenario y además técnica. Le gusta hacer estructuras y juegos de palabras. Este es uno de los pocos no bicampeones de esta edición y considero que tiene un 2% de probabilidades de llevarse el título este año. Igualmente lo veo con mucho potencial de poder ser una de las sorpresas. Oh, gorra mía, dime, ¿quién será el siguiente? El siguiente va a ser Rapder, Eder Ernesto Lozano Arias, de 25 años. Eres la cucaracha, te explico qué está pasando. ¿Tú crees que me ganas una batalla con un punchline? Una cucaracha resiste hasta una guerra nuclear. ¡Se acabó! Así que estamos en México, mis carnales. Rapder es como un tanque sangriento. Tiene ataques muy poderosos, aunque su performance a veces puede ser un tanto seca. Yo creo que tiene un 6% de probabilidades de ganar esta internacional. Y vamos con el siguiente. Removamos un poco para que salga Mac, desde Ecuador, José Miguel Rodríguez Oquendo, de 20 años. Oye, fragmentado, esa realidad. Cuando comienzo a rapear, demuestro que yo tengo habilidad. ¿Eh? Como curiosidad, este joven rapero lleva un tatuaje de Charles Bukowski en el brazo y comenzó en el mundo del freestyle desde los 14 años. Tiene buena fluidez y un estilo peculiar, a veces modula su voz. Sin embargo, desde mi punto de vista, no es tan experimentado como otros de esta lista. Así que le doy, en esta ocasión, un 1% de probabilidades. Veamos quién continúa. Este salió rápido. ¿Qué dice? Acertijo. Me confundió el acertijo. Martín Antonio García Fuentes, de 26 años, es el campeón chileno. La batalla está en la mesa con este adversario. No vuelvo pa' mi silla, traigo la silla al escenario. ¿Cómo? En 2018 fue asaltado en la calle y eso le dejó una cicatriz en el rostro. Y mientras se recuperaba, determinó que su gran meta sería ganar una nacional de Red Bull. Lo ha logrado. Y es que el tipo es ingenioso, pero sobre todo muy apasionado al momento de soltar sus rimas. El porcentaje que le he puesto en esta oportunidad es un
6%. Vamos con el que sigue. En este caso, ¡uy! ¡Uy! ¡Lo vi! Valles T. O debería decir Juan Camilo Ballesteros, de ahí su apodo, de 24 años. No vales ni un centavo, no vales ni un dólar. No valo ni un centavo, pero pana, yo no valgo ni un centavo porque no soy moneda y menos doble cara. Yo no soy como tú, que estás sobrevalorado. Te pareces al dólar cada día más inflado. Este colombiano rapea desde hace años. Comenzó en los buses y ahora está en los grandes escenarios. Su carrera es como una escalera. En la final internacional de 2018 quedó en tercer lugar, con lo que se ganó un cupo a la siguiente internacional, 2019, donde quedó en segundo lugar, donde ganó un cupo a esta internacional. Estuvo muy cerca de ganar, y si las cosas siguen así, parece lógico que este año él se llevaría la corona. Creo yo que por su carisma, por su flow, por su puesta en escena y sus respuestas, él tiene muchas probabilidades de llevársela este año. Le he colocado un 13%. ¡Ey! Uno de los valores más grandes de aquí. Y seguimos con... ¡ajá! ¡Asesino! ¡Pam! Este es otro peso pesado. Ni hacía falta decirlo. Tiene 29 años. Mauricio Hernández. No sé qué son más básicas, si tus líricas o tus fanáticas. ¡Sí, gracias! Este señor, muy posiblemente, a nivel mundial, es la persona que más títulos grandes ha ganado en su vida. En lo que respecta a las batallas. Aunque no ha sido su año más activo, ni tampoco el de la gran mayoría de raperos, por razones obvias, Asesino siempre tiene una respuesta para todo y ataques memorables. Considero que este año tiene un 14% de probabilidades de llevarse ese título nuevamente. Si ha sido el año de los bicampeones nacionales, quizá también sea el año del bicampeón internacional. ¡Vamos con más! ¡Ajá! Éxodo lirical. Christopher Heiner Berroa Aquino, de solo 18 años de edad, es el campeón dominicano de este año y también el local. Eres un homo habilis y yo vengo a darte las guerras. Eres un Pokémon, para evolucionar necesita la piedra. Necesito la piedra. El documento de Red Bull indica que antes de tomar el nombre de Éxodo lirical, todos lo llamaban el loco de la bocina roja, porque siempre andaba en las calles con una bocina haciendo freestyle. Y su meta era encontrar a alguien que le gustara rapear tanto como a él. Todavía tiene la bocina. Eso es lo que dice aquí. El chico tiene buena fluidez y creatividad. Además, maneja bastantes referencias al momento de ejecutar sus rimas. Al igual que todos, es súper talentoso, aunque en relación a los demás, no lo veo como un favorito. Y por otro lado, aunque ser local suele favorecer un gallo, en esta ocasión que no va a haber público, no creo que sea tanto así. Creo que Éxodo Lirical MDP tiene un 2% de probabilidades de llevarse la copa. Y pasamos con... ¡ajá! Eleven. Volvimos a Colombia, mis parces. Papá, yo sé que nos equivocamos muchas veces. Te he dicho cosas malas que yo sé que no mereces. ¿Qué? Yo sé que quisieras verme aquí o en FMS. ¿Cómo? Las cosas suceden y el momento pronto aparece. Ay. Ya verás. Basil Josep Castellanos. Discúlpeme si no lo he pronunciado bien. Tiene 27 años y se puso Eleven porque nació en noviembre. El mes número. Ajá. Cuenta con mucho flow y puesta en escena. Personalmente creo que tiene un 5% de probabilidades en este evento. Ogorra, ¿a quién nos traerás ahora? Stick, bicampeón peruano. Él en realidad se llama Stick. Se llama Jordi Stick Rentería Reyes y tiene solo 24 años. Eso no decía cuando estaba abajo de la pirámide. Dile. Ahora sí, porque es el protagonista de este anime. Dile. Cuando veo un novato, yo le digo, ¡ey, levántate! Cuando tú ves un novato, le dices, ¡ey, habla con mi manager! Creo que es uno de los raperos más cultos de esta competencia, ya que en sus rimas demuestra mucha inteligencia y un gran bagaje de conocimientos. Aunque su flow podría tener más versatilidad, pero el contenido de sus ataques es demoledor. Creo que tiene un 6% de probabilidades de llevarse esta internacional. Bueno, habiendo llegado a la mitad del video, vamos a cambiar a la gorra por Pepe. Pepe, dinos quién prosigue. Minos. Desde Bolivia. Él ganó en 2019, pero no pudo ir a su respectiva internacional y aquí lo encontramos. Tu novia también fue a ti, pero ya ves, te dejó. No se aflija, que me dejó amor y una buena hija.
en el momento. Es por ella que necesito llevarme este evento. El evento, ¡oh!, la verdad. Eduardo Montaño Sánchez, de 21 años, rapea con mucha emoción y tiene algunos grandes destellos, especialmente en sus respuestas al instante. Aunque esto no es demasiado persistente y a veces no se acopla de forma muy fluida al instrumental, considero que tiene un 1% de probabilidades. Y seguimos con Dinoslo Pepe. Esta vez lo voy a sacar de tu ojo. Yartzi, con 27 años, William Giovanni Manzano Serrano, ha ganado 2 veces seguidas Red Bull Batalla de los Gallos, Estados Unidos, siendo puertorriqueño. Las ironías de la vida, esto se transforma rápido. Porque hoy se revierte la historia, hoy día es John Lennon el que mata a sus fanáticos. Este tipo tiene buenos acotes y gran presencia escénica. Y como dato curioso, el documento de Red Bull indica que últimamente se encuentra en el estudio grabando con superestrellas de reggaetón como Jowell y Randy y Nicky Jam. Esto no lo sabía, yo creo que él tiene un 6% de probabilidad de llevarse el título en esta contienda. Y no paramos, el siguiente nombre que salga por el cachete, por favor. ¡Ajá! ¡Nos encontramos al que nació para esto! Cristian Sosa, de 32 años, el más longevo de la competencia, más conocido como Tata, tiene un estilo único. Otro pelotudo que diría, con flow convoco, este es el pañuelo y él se come los mocos. No. En realidad, yo doy un mejor concierto. Y esto es lo que se le pone en la cara a los que ya están muertos. ¡Tiempo! Para mí, Tata es el personaje más impredecible de la lista. Las frases que dice pueden parecer simples, pero hay momentos en donde se inspira y transmite en exceso sentimiento y coherencia con cada rima que pronuncia. Pero su estilo no es demasiado atacante. Para dejarlo en un punto medio, le he colocado otro 6% de probabilidades de llevarse este internacional. Ya quedan muy pocos, Pepe. Danos al siguiente. ¡Ajá! Shield Master, Dionisio Pacheco, de 24 años. No tiene nada para rapear, yo te puedo colocar cada vez que yo he ganado. Si tú serías la mamá del rap, entonces el rap tiene que ser adoptado. Es otro local en esta competencia. También es ganador de Red Bull República Dominicana, pero de 2019, que no pudo participar en su internacional y ahora viene a demostrarnos su talento aquí. Es un tipo que en sus versos hace comparaciones, combina conceptos y le mete muy bien al doble tempo. Aunque me parece que hace un buen tiempo, más que los demás, no ha estado en una competencia demasiado grande. Y quizás no está tan en práctica como la mayoría. Por lo cual, considero que tiene un 2% de probabilidades de llevarse este año la corona. Pepe, quedan solo 3. ¡Uy! Salió uno de los ya campeones internacionales. José Miguel Manzano Basalo, de España, de 30 años, Scone. Vuelvo a ganar como en la edición pasada, porque papi ha vuelto a casa y todo sigue como estaba. Todo sigue como estaba. Yo creo que si Scone se lo decide, si se mentaliza, podría pasar por encima de todos. Es que es uno de estos gallos que le da pelea a cualquiera. Tiene una simpatía especial y siempre sabe cómo hacer quedar mal a su adversario. Desde mi humilde opinión, él tiene un 12% de probabilidades de llevarse esta internacional nuevamente. Y nos hemos quedado con 2 pesos pesados al final. Cada uno va a salir de uno de tus ojos, amigo. SNK es el primero. Que este rapero se gría por los murmullos. Tú no me caes mal, porque estoy encima tuyo. Wow, muy bueno. Con actualmente 22 años, Sergio Guillén, de Costa Rica, fue la sorpresa de Red Bull Internacional el año pasado, ganándole a otros gallos de alto calibre como Jace y Sasco, y quedando en cuarto puesto. Realmente yo creo que ha de tener mucha hambre de victoria, respaldada por gran talento y fuerza verbal, por lo cual le doy un 7% de probabilidades de conseguir el triunfo este año. Y nos quedamos, Pepe, con quien todos sabemos. Hey, Pepe, ¿has sabido cerrar este video con broche de oro? En serio. Ey, salió el papel de Eleven. ¿Qué clase de brujería es esta? De verdad que no comprendo cómo ha pasado esto, pero bueno, hay otro papel adentro. Este era el que esperaba. Javier Bonet González,
un chico de 22 años, que ganó la Internacional en 2019. Yo, te han puesto una sartén y no has sabido aprovecharlo, porque te la han puesto a ti, pero yo la tengo por el mango. Sí, sí, y encima lo destrozo improvisando. Hola, Costa Rica, enseguida se lo mando. Yeah. Quiero aparecer en el Wizzing Center, por favor, Gallusco. En este lugar, Bennett le regaló a España un nuevo título internacional. Y es que el tipo tiene una manera de desarrollar las rimas que no tiene nadie más. Saca unas estructuras, unos juegos de palabras al instante que si no lo vieras allí, resultan difíciles de creer. Opino que Bennett es uno de los gallos con mejor nivel de esta lista. Y a la vez, sé que es muy difícil ganar dos internacionales juntas. Nadie lo ha hecho. Pero creo que Javier tiene un 11% de probabilidades de conseguir la victoria mundial nuevamente. Y estas han sido mis predicciones. Tú también escríbeme en los comentarios qué crees que es lo que va a pasar. Le mando muchas vibras a cada uno de los raperos que he mencionado y también a los que están de reserva. Nuera, Joyker y Blon, que quién sabe pueden entrar también. Lo cierto es que pueden pasar mil cosas diferentes y lo único seguro es que va a ser un eventazo. Esta ha sido mi humilde opinión y si te ha gustado este video, déjale tu honorable like. Compártelo también con tus amigos y suscríbete al canal para que tengas más contenido rapero como este. Un abrazo y mucho R.A.P. Esto es de todo y rap, una mezcla perfecta, espectacular. Y es que esto es de todo y rap, mi forma de vida no puede parar.